En estos momentos, en el concello, contemplan dos posibles usos para el edificio de la antigua cárcel. Por un lado, el hotel balneario, que pierde opciones frente a la otra alternativa, la sede de la UNED. El alcalde asegura que la opción elegida estará finalizada antes de que termine el mandato. Pierde bastante fuerza el tema del hotel balneario y gana fuerza la UNED, que la UNED la vamos a trasladar del Pino aquí, nosotros formamos parte del patronato, la vamos a transformar y entonces creemos que es la ubicación puede ser ideal. Y en principio parece que ahora mismo es la que gana fuerza y es la que en los próximos meses luego se va a licitar, sea una cosa u otra, pero todo indica que vamos a licitar las obras para que se haga un proyecto, para que esté adaptado para dar clases de la UNED y se puedan trasladar en 2 años. Nos lo dicen además los arquitectos de la casa de aquí, que en este mandato se acabaría la obra, o sea, en 2 años podría estar acabada.